empezaron, Juanpa. Empezaron a picar la mía, creo, güey. ¿Eh? Aquí traigo algo grande. Grábalo bien. ¡Una carpa, viejo! ¡Uh! ¡Oh, sí! Disfruta la gorra, disfrútala, viejo. Solamente resta esperar, ¿verdad? Así es. Resta esperar y deseando suerte. Sácale. Y pon la campanita, viejo, si quieres. Sí. ¿Dónde está la campanita? Ya traigo. Todavía falta la... Digo, esta técnica de pescar carpas, la verdad es que... Ya lo verán ustedes, por ahí tenemos otro video de carpas que no hemos subido, pero ya lo van a ver. Es una pelea, es una pelea increíble, la verdad se disfruta mucho la pelea. Ahí están. Bueno, Pepe, pone la alarma. Bueno, aquí tenemos una alarma, miren. No es el de la basura, es uno. No, dale, es el que cuando va. ¡Su cámara! ¡Y sale, Juanpa! No, cámbialo por este. Wow, aquí traigo algo grande. ¡Ah! ¡Oh, es una carpa, sí! ¡Es una carpa, padre! ¡Viene de la boquita! ¡Sí! ¡It's a car, guys!
My first carp ever! Holy smokes, look at this! Dáselo al tío Pepe, dáselo al tío Pepe. Ayúdame con la net, güey. Ayúdame con la net, Pepito. De este lado, güey, de este lado, mira. De este lado, aquí la piedra. Esta chica, güey. Sí, güey, esta chica. Está oh, está buenísimo, güey. Te lo voy a poner acá. Ven aquí, acércate. Uf, graba, papi. Espérame, papi. Sí, güey. Cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. No, ahí no te vayas, güey. Ahí está muy resbaloso. Pepe, ahí está resbaloso, Pepe. Te la voy a traer acá, te la voy a traer acá. Lo voy a poner aquí. Ahí está resbaloso. ¡Sí! ¡Sí! No mames, está enorme, gordo. Dios. Wow. Wow, mira, Pepe. Está preciosa, hermano. No, hombre, gordo, tu récord, viejo. Grábame con su mecha. Wow. Stop. Juan, ¿qué haces a un lado, hijo? Ya a un lado, mi amor. Vamos a comer muy bien hoy. No, te lo vamos a liberar, banquito. ¿Te vas a pesar? Anda, gordo. Ponle la gorra a tu papi, Banqui. Ahí mismo puedo hacer una foto. Sí, sí, sí. Ya está, gordo. Ya suéltala, güey, porque este güey se va a poner apestoso. Vamos a hacer la liberación. See you, baby. Bien, bien, bien. Thank you, guys. Bien, cabrón. Bien, gordo. Bien, cabrón, bien. Bien, opción viejo, tu cámara, güey. No la. Sí, güey, no mames. Pero gracias, se apesantó, viejo, el chingón, güey. Puta gordo, qué chingón, güey. Qué bueno, güey. No mames, güey. Sí. Y bueno, chicos, después de haber sacado ese pecesote, esa carpa, la verdad es que no tuvimos oportunidad de pesarla ni de medirla porque queríamos regresarla lo más pronto a su hogar. Y bueno, generalmente nosotros no acostumbramos a pescar carpa y lo intentamos esta vez y afortunadamente nos fue muy muy bien. Les quiero mostrar lo que hicimos. Es algo que improvisamos totalmente. Les quiero mostrar cómo las estamos sacando, qué arreglo tengo. Es un arreglo básico. Este es un, se le conoce como un head rig. Se le conoce como un head rig. A ver si le alcanza ahí. Ahí está. Que consiste maíz y un anzuelo pequeño. Lo tengo con línea trenzada de, este es de 25 libras. Lo até a un swivel, a una, sí, a un swivel. Un destorcedor. Y lo que hice aquí, miren esta cosa que hicimos. Hicimos un, no invento, pero no invento, algo casero, ¿no? Con lo que teníamos ahí en casa hace rato, hicimos como un resortito, en inglés le llaman feeder, un alimentador. Aquí es donde ponemos la carnada, le empacamos. Y bueno, el Pepe se aventó la carnada, él tiene la receta efectiva, efectiva, efectiva. Si quieren que pongamos la receta en un siguiente video y hagamos un tutorial por si quieren empezar a pescar carpa, lo podemos hacer. Si quieren ver más o menos cómo improvisamos esto, la verdad es que este es lo más horrible que pude hacer. Porque no nos han abierto las tiendas de pesca aquí, entonces no tenemos los pesos adecuados para poder ponérselos aquí adentro, pero funcionó bastante bien, que es lo importante. Simple cable, unas perlitas, acá se empaca la, mira, les voy a enseñar, espérenme tantito. Lo hicimos así, a ver, Pepe, enséñales. Miren, la receta puede cambiar un poquito en ciertas cosas, pero la base es, la gelatina con sabor a fresa, o en este caso le pusimos también de cherry, es este cereza, y lleva avena. También le pusimos un poquito de masa de maseca para que espesara un poquito más y tuviera mejor consistencia, y un poquito de agua y un poquito de miel, y eso fue lo único que le pusimos, y se coloca de esa manera.
Y miren, para eso es esta cosita, lo que lo hicimos en casa. La verdad es que nos quedó horrendo porque nos venimos a pescar así casi casi de rápido. Estuvo lloviendo todo el día, dejó de llover y decidimos venir a pescar, pero obviamente no teníamos las cosas para pescar carpa. Entonces improvisamos de rápido y bueno, ya vieron el resultado, ¿no? Pues nada más empacas ahí. Esos pesos que les puse, esos plomos de lápiz, los puse porque no tengo de otros. Pero se supone que es para que, pues obviamente, nos dé más chance de tirar un poco más lejos y que esta carnada se asiente. Cuando esta carnada llega al fondo, se empieza a deshacer por sí sola. Se empieza a deshacer y, bueno, naturalmente las carpas que están allá abajo, pues empiezan a comer el maíz. En este caso tenemos también avena. Y yo aquí le clavé unos maicitos, ¿no? Y ahí queda, entonces ya prácticamente queda empacado así. Y así es como queda. Prácticamente así queda empacado. Le falta meter un palito ahí. Ya nada más le clavas el... Bueno, por las regulaciones aquí te dicen que tienes que poner tu carnada dentro de la masa. Tiene que ir de esa manera así. Ajá. Le colocas acá adentro. Lo fijas bien, que no se mueva. Y así es como queda. Ya conforme va pasando el tiempo en la carnada en el agua, por lógica, pues empieza a deshacer, a desbaratar todo esto así. Así como ahorita. A caer todo así, a desmoronar. Y pues esto ya queda libre, ¿cierto? Y pues ya entonces vienen las carpas. Y todo eso se empieza a desbaratar, a deshacer. Y pues obviamente, pues te queda aquí muy cerquita. Y ellas vienen y ven el maíz. Y pues por obvias razones, pues lo van a venir a atacar. Y es así como... Como tuvimos esa gran captura de mi hermano Juan Pablo, y pues bueno, fue muy efectivo. Listo, ahora si quieres tira la Pepe ya. Ah, también hicimos un jarabe. Se nos olvidó comentarles. Hicimos un jarabe, un atrayente para carpas. Muy sencillo, la verdad es que es muy básico. Solamente se necesita... Se necesitan muy poquitos ingredientes. Una bañadita. También. Ahí está. Pues bueno, una carnada relativamente barata. Se puede conseguir prácticamente en cualquier tienda, hasta en casa y todo. Y bueno, entonces aquí ya lo voy a lanzar el pepino. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Queremos aprovechar también para mandar saludos a México, obviamente a Don Rafa, a Doña Lupita, a Yair, que son nuestra familia, nuestros papás. A mi sobrinita, hermano, Danielita. A Danielita. Que le gustan nuestros videos. Y bueno, esta captura del día quiero hacer una mención especial para la fan número uno del canal, para Karina Hurtado, que siempre está ahí pendiente, siempre está apoyando, siempre está compartiendo. Te agradecemos mucho el apoyo, en verdad. Y bueno, prometí que te iba a mandar saludos cuando valiera la pena, y esa captura te la dedicamos. Muchas gracias por apoyarnos, te queremos mucho, un abrazo y que estés muy bien. Y gracias a los nuevos suscriptores que están pendientes por ahí. Le mandamos un gran saludo y muchas gracias por seguirnos. ¿Ok? ¿Quieres decir algo, Juanpa? Uh-huh. Ajá, también los quiero a ustedes también. Ajá. Cuídense también. Ok, chicos, gracias por habernos acompañado en esta aventura y recuerden que vamos con todo. Menos con miedo. Bye.